que han pasado 6 años, ¡qué fuerte! Bye, bye, cu, bum, bum, tom, tom. Hola peques, hoy os traigo un nuevo vídeo aquí en mi canal y os traigo un vídeo que me gusta muchísimo, o sea, me encanta este vídeo, y es el tanque del reggaetón antiguo. Y es que a mí esta música me motiva muchísimo, o sea, es escuchar estas canciones y venirme arriba muy heavy. Así que en este vídeo hay alerta de motivación muy heavy. Pero bueno, tengo muchísimas ganas de empezar a grabar este vídeo y que a vosotros os guste y todo eso. Sé que os dije que grabaría más a menudo y en cada vídeo lo digo, pero bueno, lo estoy intentando, pero cuesta de arrancar porque entre música, list, fotos, vídeos, etcétera, estoy hasta aquí. Y bueno, ya que sí que sí, no me enrollo más porque este vídeo tengo la sensación de que durará mucho, dentro vídeo. No sé por qué se llama TAC realmente, porque este vídeo lo he visto en otras youtubers y todo eso, pero no sé por qué se llama TAC porque no hay preguntas, o sea, es solo mostrar canciones de reggaetón antiguo y escucharlas juntos y bailarlas juntos. Bueno, en realidad estaré bailando yo sola y vosotros lo estaréis viendo, pero bueno, ojalá también os motivéis y os haga el día más feliz y todo eso. Y la primera canción es mítica, o sea, todas las canciones que pondré son míticas, pero esta especialmente, al menos de mi generación, que yo soy del 2002, así que no sé si para vuestra generación pues serán las mismas canciones, no lo sé, pero yo soy del 2002, para mí esto es reggaetón antiguo. Es que esa girl tiene que ser mi gambina, la veo por la calle, adoro como camina, quiero lamer su gloss, quiere mi falso purpurina, y ella es mi adicción, ella es mi cocaína. Tengo un aceite corporal, nena, todo se resbala y tú sacas tu estilo de ti. Esta canción del 2009 y yo aún la sigo escuchando porque la tengo descargada en mi música. Y, o sea, me motiva muchísimo. Y bueno, todas estas canciones son bastante machistas, pero bueno, no le puedo hacer nada yo. Y nada, quería disculparme por la letra de las canciones y eso. Pero bueno, deciros que aquí empieza la motivación. Y la siguiente canción se llama Entre la playa, ella y yo. Que bueno, yo de toda la vida me pensaba que se llamaba Amanecí en la playa esta canción, pero bueno, vamos ahí. Amanecí en la playa, con ella tirado en la arena. Por un momento pensé que era una sirena. Y nos sentamos juntos para ver salir el sol, oh. Y yo recuerdo cuando ella, sin darme cuenta, me besó. Sentí como mi corazón se aceleró. La luna nos guió, el mar nos cantó y en la arena perdimos el control. Y bueno, esta canción es del 2011, ¿vale? Y o sea, me trae muchos recuerdos. Y también el vídeo en general me trae muchos recuerdos porque el tag del reggaetón a secas, o sea, no reggaetón antiguo, fue el primer vídeo que pasó de 1000 visualizaciones y fue como un plan, ¡hola, qué heavy! Y no sé, mucha gente aún me sigue que me encontró en ese vídeo, o sea, me parece muy heavy todo. Y bueno, como habéis visto, o sea, la mayoría de canciones ya no me acuerdo de la letra, pero bueno. Y ahora vamos a por una muy heavy de Cali y el Dandy que se llama Yo te esperaré. Está seguro, seguro que la sabéis. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida, yo te esperaré. Sin saber de la cuenta regresiva pienso que aunque no he vuelto a ser el mismo y lo confieso, espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo. Y como habéis visto, o sea, no me sé el rap ni las partes que no son el estribillo, o sea, solo me sé el estribillo básicamente. Y tengo amigas que aún recuerdan toda la letra de la canción, o sea, toda. Es muy heavy porque, no sé, soy memoria pez o no tengo ni idea. Continuamos con una que aún la ponen en algunas discotecas y que está como te hace bailar y mover el cuerpo, y ahora sí que haré un pena absoluto, pero es Una vaina loca de Fuego. Qué nombres más raros ponían antes, pero bueno. Vaina loca que me lleva a la gloria, nunca he sentido nada como esto en mi vida. Toda la noche ya me desea, contigo yo lo hago donde sea. Se muere porque quiere que la pegue a la pared. Voy a darte por tu bum 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 bum. Si lo hacemos en mi carro voy a hacer brum 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 brum. Ando con el tanque full. Ella quiere que baje para el sur y grita woo 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 con actitud. Sí, o sea, esta canción, ya os lo he dicho, me motiva muchísimo para bailar. Me encanta bailar con esta canción. Pero bueno, la mayoría de reggaetón antiguo son para bailar. Y vamos a por unas que son míticas también. Y esta palabra es que la diré en todo el vídeo porque todas son míticas. Y es Gasolina de Daddy Yankee. O sea, esta es como la top de la top de la top del reggaetón antiguo.
por una más antigua aún, del 2011. Eso sí que es heavy y esta la sabréis porque es de Juan Magán, Ayer la vi. Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en la calle de Madrid. Tan linda como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por ahí, canción en el oído. Tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el Twitter si quieres. También es de Juan Magán, pero también es de Don Omar y se llama Ella nos sigue modas, del 2012. O sea, es que han pasado 6 años, ¡qué fuerte! Y aún la escucho ahora, o sea, sí, me encantan estas canciones. Y bueno, pues eso, vamos ahí. De que esta canción solo me sé el ay ay ay, pero bueno, me podéis disculpar porque hace 6 años de esa canción. Y bueno, seguimos con Don Omar. La mítica canción es, porque he vuelto a decir mítica, es Danza el Kuduro. Esta sí que es heavy y como no os la sepáis, vamos mal. Bueno, esta canción es como que la escuchas y te dan ganas de bailar el baile, o sea, sí. Porque me acuerdo yo en las colonias de 2010, esto es, pues, debía ser pequeña. Y bailábamos esta canción y todos con la mano arriba, cintura sola. Vamos con una de José de Rico y Henry Méndez y es Rayos de Sol, o sea, esta canción me encanta. Bueno, todas me encantan porque por algo están en el vídeo, pero bueno. Y esta es del 2011. Okay. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Ahora sí. Quiero rayos de sol tumbados en la arena y ver cómo se pone tu piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo. Y bueno, seguimos con una canción de Creed, o no sé cómo se llama. Pero bueno, o sea, esta canción fue muy, muy especial porque para mí, no sé, la cantaba con mis amigas y me ha quedado como muy buen recuerdo de esta canción que se llama Oye Niña. Y bueno, creo que el otro día por Spotify volví a ver el autor como con una canción nueva y me quedé flipando porque yo ya lo daba pues por, no sé, que ya no cantaba o algo. Y lo volví a ver y fue en plan, hola, qué heavy. Oye niña, te digo una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte. Perdona mi atrevimiento, pero no puedo dejar que te vaya. Y es que ella es tan hermosa, yo por ti me siento. Vuelo al infinito por ti. Ahora que mientras os pongo la música, estoy viendo los vídeos, veo que son todos súper cutres, o sea, veo, no sé, que ha mejorado mucho esto de los videoclips y todo eso. Bueno, y ahora vamos a poner una canción de un autor que no he vuelto a escuchar en mi vida, este sí que no lo he vuelto a escuchar nunca, que se llama Sergio Contreras, creo, y la canción se llama Princesa de mi cuento. Es que no sé si conocíais estas canciones, pero bueno, quiero que me dejáis en comentarios si las conocíais, cuál es la que más os ha gustado, la que más conocías, no sé, cosas de estas, así yo me lo leeré, daré corazones y os responderé y todo eso. Eres mi niña, princesa de mi cuento. Ay mami, dame un beso que me lleva al universo. Daré el amor muy lento, esto se hará eterno. Dama, ¿cómo cuidar a tu corazón? Voy a inventar un cuento de dos. Mami, echa pa' acá y yo echo pa' allá. Que cuanto más juntito estemos, más
más bonito será. Agarra mi mano con fuerza, niña, no te pierdas que... Y bueno, como la mayoría de canciones, solo me sé el estribillo y no el rap. Pero bueno, es que todas en esa época tenían tipo el típico estribillo que sonaba como 10 veces y después un rap toque de chungo, que la gente se lo aprendía y venía a clase en plan, ¡ay, ya me las sé entera! No sé qué, y tú, bueno, pues yo no consigo ni aprenderme dos palabras. Pero bueno, o sea, no sé si eres de las personas que se la aprendía toda o las que solo se aprendía el estribillo como yo. Y bueno, vamos a por Angelitos sin alas de Juan Magán, que Juan Magán sale mucho, pero en esa época era lo más de lo más, y de CS, creo. Mi corazón no es un juguete que puedas usar y tirar, no, no. Late tan fuerte que... Si juegas conmigo, que sea en mi cama, yo seré tu diablito hasta por la mañana. Tú me tienes ganas, yo te tengo ganas, mi angelito sin alas, échame a volar. Y bueno, vamos a poner una canción súper fácil que no sé por qué la pongo, pero seguro que la sabéis y si no, pues mira, bienvenida sea. Y solo dice una palabra, creo, en toda la canción o algo así. Así que esta es fácil de recordar. Dale mamacita con su tacata, dale mamacita, tacata. Dale mamacita con su tacata, dale mamacita, tacata. Mi tacata, que empiece la fiesta, tacata. La gente bailando el tacata, todo mundo gritando, tacata. Sube el volumen de tacata, mueve tu culito, tacata. Y esta es una canción para olvidar a tu ex. Sí, creo que se hizo por eso, que el cantante estaba resentido o algo. Y es Pasado Pisado de Comando Tiburón. O sea, vaya nombres. Muy bien, pero como todas, o sea, no soy una persona de letras. Y vamos a por la última y cerramos el vídeo ya, porque no sé cuántos minutos llevo ya y nos tragaréis el vídeo. Y es... Atrévete, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter. Muchísimo, intentaré subir más vídeos a menudo, como siempre. Y bueno, si os ha gustado, no olvidéis darle like, en serio, porque así me ayudáis muchísimo. Y si queréis ver más vídeos míos, pues os podéis suscribir. No sé si saldrá por aquí o por abajo, no sé, pero bueno, es solo pulsar un botón. Y para que os avise YouTube, podéis tocar el botón de la campanita. Así os avisará y no os perderéis ningún vídeo mío. Y también aviso cuando cuelgo vídeo y todo eso por mis redes sociales, como Instagram, etc. Así que me podéis poner a seguir, porfa, porfa, porfa. Y bueno, que estoy muy contenta de que ya somos 56.000 y que esto crece como una gran familia. Y os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo.